Hola gente, bienvenidos al canal. Aprovecho que Fortnite está con la temporada 11 para decir que voy a subir un vídeo de Dragon Ball, ¿vale? Hoy voy a enseñar varias cosas, ¿vale? Hoy no voy a hacer una habilidad, no voy a hacer un personaje, lo voy a juntar todo. Voy a hacer una habilidad y un personaje a la vez, porque creo que está bastante guay, ¿vale? Y vamos a hacerlo en el modo historia. Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, obviamente. Madre mía, desde 2016 subiendo Dragon Ball Xenoverse 2. Necesito ya un nuevo juego, necesito algo de frescor para entretenerme, porque la verdad es que este juego ya nos queda muy poquito, gente. Nos queda hasta enero, 17 de enero. Dragon Ball Z Kakarot pasa a ser la serie principal del canal y Dragon Ball Xenoverse 2 pasará al Hall of Fame del canal, porque creo que me ha dado un montón de cosas. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos a lo que os tengo hoy preparado. Bien, pues hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos...? Mola mucho, mi patrullero ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues os voy a enseñar un par de habilidades, ¿vale? No sé si va a ser una o dos, ¿vale? Pero os voy a enseñar... Bueno, tenemos el Super Sample Evolution solo y demás, pero quería enseñaros el Hyper Volley, ¿vale? Porque creo que es una habilidad que he visto en xenoversemods.com y está bastante bien. No hace falta decir que son nuevas habilidades y son nuevos personajes, pero que se tratan de mods, ¿vale? Obviamente la gente a veces no lo comprende. Lo digo en el vídeo para la gente que haya visto el vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a equiparnos esta habilidad. Pero tengo un personaje que enseñaros que creo que os va a gustar. Creo que el personaje que tengo que enseñaros os va a gustar bastante. A mí, de hecho, me ha llamado bastante la atención. Vamos a hacerlo en modo entrenamiento. A ver, el mod está aún... falta por terminar el mod, ¿vale? Con falta por terminar quiero decir que, bueno, que faltan algunos detalles que se han dejado del mod, pero que están bastante bien, que están bastante... son bastante curiosos, son bastante, por así decirlo, épicos, ¿no? Bien, tenemos... enseñamos a Goku Ultra Instinto de nivel 3, enseñamos a Kermit, la rana, que estuvo bastante bien, tenemos varias cositas que enseñar, pero yo aquí quiero enseñaros a Gogeta. A Gogeta... ¿vale? Versión suprema. Sé que se llama Yamcha, pero se ve que los creadores del mod aún no han aplicado una corrección para el castellano, cosa que a mí me molesta un poco, la verdad. Me molesta un poco. Pero vamos a probarlo en el planeta Bampa. Vamos a ver qué habilidades tiene. Y vamos a... es que he comido kikos. Vamos a mirar cómo podemos llevar nuestro personaje a cabo. Por otra parte, me gustaría que me dijeseis cuál es el juego en los comentarios, cuál es el juego que vosotros queréis que yo traiga al canal, en directo, sin directo, algo. Necesito que me digáis algo porque yo creo que el Dragon Ball Legacy of Goku podría estar muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Pero ya lo miraremos. Bien, tenemos el Castigador de Almas y el Vayan Punisher. Tenemos el Escudo Castigador, vale, que está muy bien para cuando nos peguen. El Impulso Castigador, que también está muy bien. La superdanza loca, que bueno, ya sabéis cómo funciona la superdanza loca. Y luego, por otra parte, tenemos el castigador de almas. Vale, que está muy bien. Y el Villain Punisher, que eso no sé lo que es. Lol, 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 lol. Se vuelve loco, se vuelve loco, se vuelve loco. Vale, este me ha gustado, Este me ha gustado. Si lo conseguimos tirar... si lo conseguimos tirar, sería brutal. Voy a volverla a realizar. Vale, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Bien, esto es la primera parte que quiero enseñaros. Y la segunda es la habilidad. Después de esto, vamos a enfrentarlos en combate. Vamos a intentar probar la habilidad con mi personaje. Y después vamos a intentar jugar con Gogeta. O sea, vamos a hacer un viceversa, ¿vale? Para que miramos a ver cómo funciona el sistema y demás, que yo creo que puede estar bastante bien. Me gustaría anunciaros una cosa, gente, y es que voy a empezar a hacer directos en el canal secundario. De, en este caso, del... ah, se nos ha parado el juego, genial. Vale, gente, ya estamos. Hemos conseguido arreglar el bug. Si no puedes arreglar el bug, únete a él. Bien, la habilidad que yo quería enseñaros,
que lo quería hacer en... es el Hyper Volley. Que lo quería hacer en... lo quería hacer en entrenamiento. Pero lo voy a hacer aquí. Si es que me deja este hombre. Vale. Hostias. ¿Qué dices? Porque no he llegado, ¿eh? Porque no he llegado. Porque no he llegado. Si no me lo como. Me mola, ¿eh? Bueno, a ver. Es que esta habilidad en potencia no la puedo utilizar si no me voy al modo entrenamiento. Vamos a intentar ir al modo entrenamiento, que si nos sale sería realmente brutal. Pero si no nos sale, nos podríamos ir al carrer. A lo que viene siendo el carrer. Yo no quiero irme al carrer, ¿vale? Yo no quiero irme al carrer. Na, 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 you want me, and you want me, al carrer. Na, 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 you want me, and you want me, al carrer, and you know me. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Vamos a poner otro mapa, este mismo. Venga, no me bloquees. ¿Me meto un bloqueo? No, no, me deja. Guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Vale, pues voy a utilizar ahora la habilidad, voy a enseñarla. A ver realmente cómo es. Vale, vamos allá, ¿eh? A ver qué es lo que quita. Hostia, combo de 53. Si le doy, lo reviento, ¿eh? Si le doy, lo reviento, gente. ¿Queréis que intentemos hacer un combate contra él? A ver si lo reviento. Porque si le doy, lo reviento. Y luego probaremos con Gogeta, con este Gogeta raro, intentar hacer algo, ¿vale? Porque creo que puede salir algo realmente fantasmagórico. Vale, vamos a hacer un combate y luego viceversa. Voy a seleccionar yo a mi personaje, que tal vez sea lo más fácil, lo menos equitativo. Y... vale. Voy a pelear aquí. Ok. A ver qué nos pasa, ¿eh? ¿Me deja? ¿Me da paso? Vale, me da paso. Me da paso, guay. Y voy a darle a todo, ¿eh? Bueno, me ha pillado. Me vuelve a pillar. Me vuelve a pillar. De momento me está dando bien, ¿eh? Fuera. Le doy, ¿eh? Le doy. Le he dado. ¿Lo reventaré? Bueno. Que si lo reviento. Bueno. Vamos a ver si me dura este oponente, ¿vale? Lo mismo con mi personaje. Yo creo que no. Es más, vamos a pelear dentro del bastón de Whis. Espero que me deje. Cruzo los dedos, espero que me deje. Vamos. Tú puedes. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Vale, bien. Vamos. Madre mía, qué Gogeta más fuerte. Vale, tenemos la carga. Tenemos el límite. Tenemos. Teddy. Se vuelve todo loco. Lo podemos volver a utilizar.
¡Hala! Me rompió la resistencia. Me rompió la resistencia. Pues ahí podría haberle dado el golpe de gracia, ¿eh? Ahí podría haberle dado el golpe de gracia. Quiero que me digáis qué os parece la habilidad y quiero que me digáis qué os parece el personaje. Algo random. Últimamente os traigo cositas random y voy a empezar a subir otros videojuegos de Dragon Ball, ¿eh? Lo digo. Te lo digo. Es que mi personaje es muy tocho. No le doy. No le he dado. A mí me da igual, que tenga que hacer Super Saiyan. Ojo que mi personaje me revienta, ¿eh? Me ha pillado bien. Ojo que mi personaje me revienta, gente. Lo tengo pillado. No, no lo he pillado. Vale. ¡Qué pesado! ¡No, no, no! Está chunga la cosa, ¿eh? Me gana. Me ha ganado por nada. Pero bueno, aquí veis los personajes. Quiero que me digáis qué opinión tenéis, si os gusta, si no os gusta. Y nada, chicos, ya lo sabéis. Nos vemos en el canal con un nuevo vídeo. Muchas gracias por haber estado aquí. Os espero en Twitch, en el canal secundario, en el terciario, en mi casa de mi abuela. Y darle a like y hasta luego.